Rojas, Herencia para Todos, sobre todo en YouTube, ahí está la colección completa de los programas de radio y televisión. Hoy está con nosotros el profesor ingeniero José Roberto Bello, él es el director de Novos, Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Y nos parece muy interesante esto, conocer también el proceso de cómo actúan Novos para conseguir y apoyar a emprendedores de una talla importante para generar más empleo en Venezuela. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, Novos, como usted dijo, es una estructura en la Universidad Metropolitana que tiene un programa que consta fundamentalmente en la siguiente fase: un proceso de selección que está antecedido por un programa, por un taller gratuito en el cual una persona con una idea emprendedora pueda validar que efectivamente tiene una propuesta emprendedora. Y es un programa que dura 12 semanas, un programa estructurado, en el cual el emprendedor, los que ingresan a Novo, tienen dos modalidades, digámoslo así, de encontrar apoyo para desarrollar su idea. Una es un asesor asignado a cada proyecto. Cada proyecto tiene un asesor con el cual tiene el emprendedor que reunirse 2 horas a la semana. Y el grupo tiene un programa de capacitación en aquellos componentes que son clave en la formulación de un plan de negocio. Entonces allí ven, bueno, mercadeo, el primero, que es un modelo de negocio. ¿Qué significa modelo de negocio? ¿Qué significa plan de negocio? Y ven mercadeo, aspecto financiero, aspecto de recursos humanos, negociación, entre otros. Ven también gerencia de emprendimientos nacientes y ven investigación de mercado. Claro, y después hay un proceso de selección, ahí quedan algunos elegidos de acuerdo al desempeño que tuvieron y a la factibilidad, ¿correcto? Correcto, pero lo decide el mismo emprendedor. Excelente. Porque Novos no es un programa de formación, es un programa de apoyo. Entonces el emprendedor, durante ese proceso de 12 semanas, él va decidiendo si efectivamente tiene una idea válida. Muy bien, vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos, conversando con el doctor José Roberto Bello, luego a la siguiente pausa.